Martes de la cuarta semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo del 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: "Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva". Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: "¿Quién ha tocado mi manto?". Sus discípulos le contestaron: "¿Estás viendo cómo te apretuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado?". Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: "Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad". Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: "Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?". Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: "No temas, basta que tengas fe". No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: "¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida". Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: "Talicaptum cum", que significa: "Óyeme, niña, levántate". La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y le mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos excelentes pasajes unidos en un solo relato en donde podemos ver la importancia de la fe, el elemento que hace posible la acción de Dios. Mientras Jesús se dirige a curar la hija de Jairo, en el camino se encuentra con una mujer a quien cura de una penosa enfermedad. Esta, por solo tocar la ropa de Jesús y por la calidad de su fe, activa en él la fuerza de su poder sanador. Jesús mismo provocó la confesión. Él quiso que esta mujer, que se escondía, saliera del anonimato. La obliga a darse a conocer para que entre en relación personal con él. La hace pasar de la creencia mágica a una fe verdadera. La fe es una relación personal con Jesús. En el segundo caso, la fe de Jairo y de los discípulos que viven estos acontecimientos indirecto es puesta a prueba por la incredulidad de los que lo rodean. También nosotros nos dice: "No temas, basta que tengas fe". El que cree en mí, dice, aunque muera, vivirá. El que me come tiene vida eterna. Lo que hace Jesús con ese milagro a la mujer es dejar en claro que la mujer nunca más podía ser excluida o señalada por su sexo ante Dios.
La orla del manto de Jesús es la iglesia. La oración es un medio valioso para fomentar su trato con Dios. Pero nada puede sustituir tu presencia corporal en el confesionario y la comunión, y así quedar sano. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.